Otra vez veo en prensa que quieren mover a un mar de conciencias y satisfacer a una empresa por encima del bien común. ¿Vas a negar que aún manipulan estudios para argumentar que la tierra puede perforar persiguiendo algo que llaman bienestar nacional? Nada ver la dura realidad del mayor porcentaje de lo que extraerán no estará destinado al consumo nacional. No me digan que no podemos producir tanta energía para el país y veo tanto gas y petróleo alejándose. Hay propuestas de ley para revertir esta enferma manía de subvertir el orden natural de vivir sobre la tierra y bajo de ella, lo que nos dio y lo que nos queda.